¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que bien. Sean bienvenidos a un video más. Hoy vamos a estar reaccionando a Lírico. Hacía tiempo, unas semanitas, que quería traer esta canción y nada más la posponía y la posponía. No por que no quiera escuchar a Lírico, sino que pues tenía ahí otras canciones pendientes. Y sigo teniendo un montón de canciones pendientes, lo cual me gusta, ¿no? Me gusta tener pues varias recomendaciones pues para rato, ¿no? A final de cuentas, aquí este canal de eso se trata, ¿no? Para venir aquí a escuchar buena música, de que pues sí. Las personas que están suscritas a este canal no conocen esta canción, la escuchen por primera vez, igual que yo, o así, y les guste, ¿no? Si es que les agrada, claro. Así que en esta ocasión vamos a escuchar esta canción de Lírico, Querer no es poder, se llama. Me gusta que es la contrariedad a la frase común, ¿no? De querer es poder, más enfocada hacia el positivismo, y aquí Lírico da un detenimiento en seco, a la realidad, ¿no? Que a veces querer no es poder, precisamente. Así que vamos a escuchar esto. Lírico te lo pone ahí. Cuidado, ¿eh? Sobre un ritmo de aquí te espero. Les preocupa la mala educación, pero peor es un tipo sin reputación. Escupo en el suelo, no me corto un pelo. Si estoy a solas con un ritmo, colegas gritan, hazlo. Aquí y en cualquier parte, la mala educación es un arte. Delgada línea, por eso no debe sobrarte. Tiene tanto de ingenio como de mal genio. No culpen a los padres ni al... Muy buena esa rima. Tiene tanto de genio como de mal genio. Se entiende ahí esa. No creo cómo se le llama ese juego de palabras. Como que sea la misma, pero en diferente sentido, ¿no? Tiene tanto de ingenio como de mal genio. No culpen a los padres ni al rap de su empeño. Cada hombre utiliza un truco. Hay quien vacila de ropa y peluco prestado. Otros de sueldo y bronceado. Vaya currículum. Todos tienen un denominador común. Si yo les contara, mi verso es eterno. Mis frases siempre están de moda. Y esta es mi colección otoño-invierno. Que salen del cuaderno. Después pillo el micro y me dedico a escupir. Que no guarda menos arte que esculpir. De eso puedo presumir. Mi técnica se os escapa y a los falsos se les ve venir de forma ridícula. Soy el papel principal de esta película. Cada palabra que el lírico articula, el vivo y gesticula. Después me dan la razón en la calle, donde hay más criterio que en los tribunales y menos misterio. Chavales lo toman en serio y se mantienen reales. Se aborran a estos manantiales. Yo hago de esto una... Totalmente, no, me gustó eso que dijo para atrás de en la calle hay más criterio que en los tribunales, ¿no? Porque los tribunales, pues, son generalmente personas, pues, ya que nacen ricas, ¿no? Que ya tienen cierto poder, que ya tienen una adquisición económica elevada. Y en las calles, pues, se vive la realidad pura, ¿no? Que nadie sabe más cómo están las calles que los mismos que viven en las calles, ¿no? Estas personas viven en su burbuja pensando que todo está bien, estamos haciendo un buen trabajo, o simplemente no les importa. Así que, buena frase, interesante. Me gusta eso del lírico, ¿no? Generalmente hace rimas ahí inteligentes. Ya quemasteis demasiados en hogueras sin razón y estas ojeras significan... Demasiados en hogueras sin razón y estas ojeras significan papel y boli. De veras, no son siempre borracheras. Yo resuelvo cada día una misión imposible con esta sonrisa inconfundible. Aunque hoy he perdido a los dardos, hoy he discutido con un colega sin hacernos daño, pero sin llevarnos a engaño. No habla del estilo quien quiere. De eso se trata, ¿no? A veces ser una buena amistad, ¿no? Hoy me he peleado con un amigo sin llegar a los golpes, a pelearme, de verdad, o sea, literalmente pelearse, pero tampoco hemos llegado a los engaños, ¿no? Como que nos discutimos honestamente, por así decirlo, sin engañarnos. Muy buena, me gustó mucho esa frase. Sin hacernos daño, pero sin llevarnos a engaño. No habla del estilo quien quiere, sino quien puede. Por eso el hombre se permite juzgar a quien no se debe. Y es como el que no sabe, sabe, seré breve. No habla del estilo quien quiere, sino quien puede. Por eso el hombre se permite juzgar a quien no se debe. Y es como el que no sabe, sabe, si cabe, despilfarro, ciencia en cada... Me gustó ese coro, ¿no? Me gustan generalmente los coros así, concisos, breves, con ritmo. Lírico lo supo hacer muy bien en este caso. Ciencia en cada párrafo, me como el tarro. Sobre el ritmo me revuelco en el barro. Mi rap es patrimonio universal, sin igual. Zaragoza, ciudad, qué mejor postal. Tal y como os dije, sucedió. No por ser adivino, sino conozco este camino como la palma de mi mano. Otras veces me quedé pardillo, pero aquel fue mi primer ladrillo. Y este es mi castillo. Esto es de mí para ti y utilizo esta métrica para cagarme en el mundo de manera poética a mi antojo. Están los tipos que vigilan de reojo y están las madres que no pegan ojo, no se fían lo más mínimo. Entre el micro yo es algo... Están los tipos que miran de reojo y están las madres que no pegan ojo. Muy buena y muy cierta también esa, ¿no? Que
las mamás por su instinto maternal, no sé por qué sea, que no pegan ojo cuidando a sus crías, a sus bebés, a lo que sea. Y esto es para todo, ¿no? Incluso para los animales, las madres, hembras de la cierto animal, especie, lo que tú quieras, siempre está cuidando a su cría, ¿no? Muy buena. No se fía en lo más mínimo, entre el micro y yo es algo íntimo, quedarse con las caras es legítimo y para bien o para mal me quedo con todas, todas. Desangelados, andan los típicos seguidores de modas, yo vine al mundo en paracaídas, para mantener vuestras mentes distraídas, porque mi rap no sé si suena en tu oficina, pero sí en los colegios y en los atascos, también en tus cascos, si hasta los trastos se les coge cariño, ¿quién va a ser capaz de no quererme o incluso de odiarme? Te permito crucificarme o alabarme, besarme o fusilarme. Cualquier cosa antes de olvidarme. Me siento afortunado porque cada colega es una joya y cada cual tiene historia. Cuando salto a la pista, reconoces el estilo a simple vista. Me gritan torero por no decir artista. No habla del estilo quien quiere, sino quien puede. A ver, me gritan torero por no decir artista. Artista, no habla del estilo. Bueno, ahorita analizamos eso porque no sé. Ahí no sé si Lírico esté como apoyando eso o si esté como en contra, ¿no? Porque dice, me gritan torero por no decir artista, como diciendo los toreros son unos artistas, ¿no? El arte de, pues, de hacer de eso a los toros, lo cual pues para mí no está nada bien. O sea, desde siempre, desde pequeño he tenido ese pensamiento de que, pues, no, de arte, yo lo veo de todo menos de arte, ¿no? ¿Qué? Quien quiere, sino quien puede. Por eso el hombre se permite juzgar a quien no se debe. Y es como el que no sabe. Sigo en mis 13. No habla del estilo quien quiere, sino quien puede. Por eso el hombre se permite juzgar a quien no se debe. Y es como el que no sabe y se pregunta por qué. No habla del estilo quien quiere, sino quien puede. Muy buena. Me gustó que en este segundo y último coro, que le haya cambiado esa frasecilla que escuchó de fondo, porque hace rato dijo, seré breve, y ahorita dijo, sigo en mis 13, como que quizás refiriéndose a su comportamiento infantil, digamos, ¿no? De no perder esa inocencia. También me gustó que no tuvo muchos coros, dos coros nada más, además es súper bien así, pero aparte de que el coro estaba buenísimo, ¿no? Pero bueno, volviendo a esa frase del toro, no sé si lo estaba como apoyando, que no creo, ¿no? Está apoyando algo como eso, quizás no entendí del todo la rima, pero pues se respeta, ¿no? Pero como dije yo, para mí yo de arte es, a eso no le veo nada, pero buenísima la canción en general, Querer no es poder, muy bueno el beat, tiene ahí como, si bien no está como muy explosivo, que no es un beat muy enérgico, así como que te llene de actitud, de positivismo aquí, te mantiene como atento, ¿no? Atento a la melodía, que tiene una melodía ahí como media curiosilla. Y pues con el flow tan característico de Lírico, pues qué mejor acompañamiento, ¿no? La llevó bastante bien hilada con las rimas que se aventaba ahí, de repente sociales, de repente ahí como de troleo también un poquito. Así que bueno, en general, espero que también te haya gustado la reacción, como me gustó mucho la canción, era de esperarse por parte de Lírico. Y espero que te encuentres muy bien, nos estaremos viendo próximamente. Muchas gracias.